Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de The By The Lie. En esta ocasión partida con el viejo Bill. Y bueno, estamos en un video más de la serie Random Perks. Ya saben, Dios, pero ¿por qué tengo como pequeños lagazos? Es que no lo sé, la verdad. Muchas cosas raras, Stranger Things. Por cierto, el video anterior que subí con el tráiler del nuevo DLC, Dios, cuidado, pues les ha encantado, así que muchísimas gracias por el apoyo. Todos tenemos el high arriba con ese nuevo DLC que promete muchísimo. Dos supervivientes de entrada con un nuevo killer y nuevo mapa, así que pues está brutal la cosa. Tenemos un tótem aquí que yo creo que vamos a ir purificándolo. Ya han golpeado a un compañero, cuidado. Y bueno, traemos esas perks, escalofríos, hasta la otra, autodidacta y lo que sería balance landing. Como podrán ver, tengo dos de ellas apenas al tier 1 y las otras dos al tier 2. Cuidado, porque el Hillbilly está rondando la zona. Es que no me dejan ni hacer la intro. ¿Por qué? Porque siempre empezamos cerca del killer. Lo bueno es que con escalofrío, si se fijan, se activa cada vez que el killer está viendo en nuestra dirección en un radio de 32 metros o 36. Es que no me acuerdo muy bien. Hasta la otra, Dios, ha caído ya. Una preciosa Kairi, creo que era. Hasta la otra, que es la perk de arriba, perteneciente a Ashley Williams, nos permite recuperar, cada vez que nos dejen el suelo el killer y hacemos el recover, el 40% de ese recover se convierte en forcejeo. O sea, el máximo que se puede llegar a hacer es un 40%. Bien, perfecto, vamos a rescatarla. Aguantamos porque parece que está por la zona o está siguiendo a un compañero. Ok, está siguiendo a un compañero. Vamos, Kairi, nena, tienes que correr, tienes todo el mapa a tu derecha. Bien. No me la creo, en serio, viene para acá de nuevo. Vamos a ver si lo interceptamos por aquí, que se venga por nosotros, que no sea tunelero, por favor. No, 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 pues GG, ¿por qué? Pues porque las Kairi se fijan, si se fijan, perdón, en vez de correr se pone a campear el pallet. Pero es que esto suele suceder mucho cuando se hace el reseteo de temporada, aunque ya estoy en rangos morados. Kairi, nena, ven acá, no. Va a campear el pallet, me dejas curarte por lo menos. El killer nos mira esporádicamente, ahora está bien, viene para acá. Va a campear el pale. Dios. Lo malo de todo esto es que cuando el killer nos empiece a perseguir a nosotros, ya no van a haber pales en el mapa porque la Kairi se los va a gastar todos. Yo les recomiendo que por lo menos traten de darle una vuelta al killer para que vayan sondeando más o menos un poco el terreno y a ver qué tal juega el killer y todo eso, si los respeta o no los respeta. Pero por lo muy menos en cada loop de cada pallet puede dar dos vueltitas, perdón. Y bueno, también el killer, pues, ¿qué les puedo decir? Bastante tunelero, ¿no? Porque si se fijan, se ha ido instantáneo detrás de la Kairi y eso que estaba persiguiendo a alguien ya. A ver, es un hillbilly, tenés la motosierra, es un insta-down que tiene facilito, pero no, decidió dejar de perseguir al compañero y venirse otra vez a por la Kairi. Vamos, nena, ahora tenemos que protegerla. Dios, si se va para donde puede estar el killer, si se fijan. Espero que no vaya a regresar, por favor, que le dé oportunidad de hacer algo. Dios. Ven para acá, Kairi, que el killer va por ahí. Hay que protegerla o tratar de llamar la atención del killer. Que no sea tan tunelero. Aunque no se agarre a nosotros, pero es que la Kairi ya muere. Aquí viene. Fuera de aquí, Kairi. Ni siquiera he podido activar autodidacta. Sí, venga por mí, por favor. No seas tan tunelero, que da asco un killer así. Bien, tenemos pale. No lo vamos a tirar. No lo respeta, como podrán ver. Mucho cuidado con eso. Nos activa la motosierra. Nos escondemos y GG. Perfecto. Aguanta para que le demos otra par de vueltitas por aquí. Porque no ha acumulado sed de sangre. Así no me vas a agarrar, campeón. Dios, hoy sí me la hizo muy bien. Uy, cómo te lo has comido ahí, campeón. Regresamos al pale, pero ya no. Mejor nos vamos. ¿Por qué? Para activar balance landing. Me la juego. Lo baiteo. Uf. Dios mío, se ha comido el baiteo, pero me le he jugado muchísimo. Llegamos al pale porque llevamos el sprint de balance landing. Me la juego. Llego. Bien, perfecto. No, pero ya tiene sed de sangre, así que no creo que llegue al pale. Efectivamente, no voy a llegar. Pero como podrán ver, le hemos aguantado muchísimo al killer en la persecución. Tanto que ya tenemos un 60% de los puntos de audacia. Los compañeros han reparado generadores. La Kairi ya ha tenido chance de hacer sus puntitos. Y a eso es a lo que me refería. No es que el killer no te agarre, porque te tiene que agarrar en un momento.
pero si se fijan le aguantamos lo suficiente para que los compañeros reparasen, aguantamos bastante bien el pallet, nos tiró al suelo. Oh, ¿me curas, preciosa? Que llevas aquí, lo conseguiremos, perk que me encanta a mí, soy muy fan de esta perk. Y creo que se ha ido por la Kairi, por el aura. Y bueno, eso es lo que les recomiendo yo. Obviamente yo no soy ningún pro, pero como pudieron ver, le dimos mucho tiempo al equipo para que hicieran cositas, reparasen. Y aparte de eso, nosotros vamos mejorando en el tema de persecuciones. Como pudieron ver, se la liamos un poco al killer. En fin, cositas que les puedo ir yo recomendando. Y bueno, nos va a ver con barbacoa. Ok, está purificando totes el compañero bastante bien. Una encantadora Jane que está como quiere la Kairi 2.0 para mí. Bien, tenemos Balance Landing, así que pues vamos a correr para esta zona, más que todo porque el killer seguramente llevará barbacoa y nos habrá visto. Bien, nos está buscando. Pues vámonos. No vamos a aguantar en el pale porque es que tenemos metros de distancia en cuanto a él, si se fijan. No nos conviene campearlo, como hizo la Kairi. Ok, lo escucho, nos viene persiguiendo, nos está viendo, se nos activa escalofríos. Estamos usando las perks, solo la de Ashley Williams. Nos ha visto, llegamos a la ventanita. Perfecto. Me la voy a jugar, pero yo creo que aquí no tengo palo. Tendré que hacerle el lío, porque me va a querer dar con la motosierra. Dale como me lo imaginé. Uy, campeón, cómo te la he liado ahí una vez más. Y si se fijaron, me aguantó muy bien el motosierrazo. Ahora llegamos al pal, estamos en zona segura. Bien, perfecto. Aquí le podemos dar vueltitas. Lo malo es que ya sabe cómo jugamos. Nos deja, ¿por qué? Pues porque no quiere perder tiempo. Así que pues GG, vamos a ir reparándole por aquí. Vamos a rusharle porque se lo merece por tunelero. No, pues el compañero me lo trae. A ver si puedo reparar un poquito, por favor, que no he reparado nada. Dios. Todo por estar viendo. Como tengo la perca activada, se ha caído la... ¿Cómo se llama? La Jane. Cuidado. Porque ya sabemos cómo juega este killer. A lo mejor vaya a ser el amago de que se va a ir, pero va a regresar instantáneo, perdón. Aunque miré que como que los compañeros estaban reparando por aquí. Espero que se vaya, por favor, porque si se fijan, se le ha ruchado los generadores, pero es por tunelero. Porque en vez de meterle presión a los demás supervivientes yendo por uno y luego por el otro, pues ha decidido irse solo por uno. Y en el momento en que nos persiguió a nosotros, pues los compañeros aprovecharon muy bien. Bien, perfecto. Creo que era una Cloud D del otro. Vamos a ir reparando por aquí. Estamos en zona segura. Tenemos doble ventanita, importante, como les digo siempre. Y aparte, enfrente tenemos los pallets. El chat, que no sé si estará el pallet todavía. Pero tenemos grúa a nuestra derecha también. Cuidado, porque hace la curva aquí. Ok, no le da. Tenemos la grúa donde podemos activar lo que sería Balance Landing. Ok, se va por el compañero. Dios, se me ha activado Balance Landing, en serio. Es que como casi no uso esta perk. Cuidado que nos está buscando. Creo que le han quedado los generadores de este lado. Bien, se va. Nos ha perdido el rastro. Más que todo, perdernos el rastro, yo creo que ha preferido mejor ir a revisar los generadores. Bien, se ha curado la Jane. Ese generador hay que seguir reparándolo. Bien, perfecto. Y bueno, da la casualidad que con... Dios. ¿Le tocamos el Jane o qué? Pues se lo vamos a tocar porque somos unos temerarios. Nos está buscando, pero aquí si se fijan tenemos mucho para hacerle lío. Me ha visto. El pale. Dios, el pale ya no está. Pues lo han tirado los compañeros. Tenemos otro por aquí. Y aparte tenemos ventanita, como podrán ver. Así que pues... No hay pale aquí, en serio. Pero me pareció haber visto uno. Si es que los compañeros están tirando bastante rápido el pale. Pero es lo que les digo. Como estamos en rangos que no son los mejores, pues obviamente no nos va a tocar contra ni los con los mejores compañeros ni con los mejores killers. De hecho, este killer pues no es que sea el mejor, porque tunelea bastante. Esta es la Claudia. Si no viene para acá, le voy a reparar el Jen. Cuidado. Bien, llego.
Bien, el compañero le ha reparado el otro generador, si se fijan, se va al gancho en vez de buscarme. Y eso le va a salir caro porque yo le voy a reparar el yen. Y en lo que le reparo el generador, espero que no vaya a caer la yen, por favor. Voy a ir a rescatar al compañero, a ver si lleva adrenalina y se le activa, por favor. Pero mucho cuidado. No, viene de regreso. Pues qué les puedo decir, no vamos a poder rescatar a la... ¿Ahora? ¿Esta es la oportunidad? No. Yo pensé que se iba a revisar la otra puerta, si es que había una del otro lado, porque no me he fijado, pero ha ido a reventar un pale. ¡Uy, campeón! Por poco ahí. He tenido suerte también, pero hemos aguantado lo suficiente, si se fijaron. Lo veo complicado el tema de rescatar a la Cloud Dead, y yo no le quiero regalar una kill a este killer más, porque no se la merece, por la manera en la que ha jugado, a mi parecer. Nada que ver en la manera en la que jugamos nosotros, si se fijan, que nada de tuneleo, nada de campeo. La Jane se la juega, pero es que debería de mejor irse, porque es que el killer la va a campear a muerte. También decir que cuando llega a estas circunstancias la partida, pues es comprensible que el killer no quiera que le rescaten al superviviente que tiene el ganchito, porque pues quiere asegurar una kill, ya no tiene generadores que revisar, en fin, pues, ¿qué más hace? Bueno, lo lamento por la Cloud Dead, pero es que si se fijan no se puede hacer absolutamente nada. Así que pues mejor nos vamos, no le vamos a regalar más puntos al killer porque no se los merece. Se va la Jane, hace muy bien, y nosotros pues vamos a aguantar un poquito más para más audacia, aunque le hemos hecho un destrozo al killer, se la hemos liado bastante. Y bueno, pues salimos con vida de esta partida jugando con Random Pearls, con el viejo Bill, que los que le quería decir que era con el único que tenía todas las perks, aunque no en el tier 3. Pero bueno, ahí está, 18.500 puntos, porque la partida no me ha dado para más. La verdad es que he reparado muy poco. Perdemos a dos compañeros y el killer se ha hecho apenas 19.000 puntos, si se fijan. Porque no juegan a por los puntos, sino que a por las kills. En cambio, nosotros nos llevamos 37.000 puntitos ahí, gracias a las ofrendas. Y bueno, pues bastante bien la partida para nosotros, casi doble pipiamos. Me ha faltado obviamente objetivos, reparación, porque pues me pasé tratando de ayudar a la Jane, a la Katie, perdón. Lastimosamente la perdemos por la tuneleada épica que le ha pegado el killer. Y bueno, pues luego en persecución, que le aguantamos bastante al killer las dos veces que nos persiguió, nos agarró una de las dos veces, pero bueno, es normal que te agarre el killer, es que pues llega un momento en que no puedes más y caes. En fin, ahí está la partida jugando con Random Pearls con el viejo Bill. Ya tocaba traer un videito de esto, ya saben que los traigo así de vez en cuando. Ya estamos en rango 8, poco a poco vamos bajando. En fin, y bueno, seguramente les dejaré una partida más. Por lo tanto, espero que disfruten el resto del video. Bueno, partida extra jugando con Freddy Krueger, ya que tenemos ritual con este killer. A ver si por favor no se nos desconecta ninguno de los supervivientes y podemos jugar. Es lo único que pido yo. La verdad, primera vez que juego con el Freddy de las trampas estas, ya que la última vez que intenté jugar con este Freddy, de hecho la subí la partida al canal, pues ya se me desconectaron. No, se cayó la conexión, nos quitaron doble pepita porque había ese bug. En fin, hay que poner trampitas random, más que todo, porque es que... Ok, tenemos a un Jakey por aquí. Toda la cara, campeón. Vamos a por él. Ok, no pasa por ninguna de las trampitas, pero aquí es nuestro. Llega justito a la ventana. Dios, en serio, ya me repararon un generador brutal. Bueno, es que no traigo ruina con este killer. Le hacemos la predict. Bastante bien, pero se ha ido para el otro lado. Bien ahí, perfecto, lo tenemos. Uf. Pues vamos a tener que meterle presión porque hemos empezado un poquito mal. Ya nos repararon un generador. Pero es que si no llevas ruina, la cosa se complica. Traigo sobrecarga que me puede ayudar un poco. Ok, están los tres por allá. No, 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 no. Quería teletransportarme. Es con el L1, Dios. Sí, es con este. Vaya feo. Ok. Estaban por aquí. Ok, veo a por acá. A una Katie, vamos a por ella. Es que como no he jugado con Freddy, pues obviamente no tengo la práctica. No me sé muy bien todavía los mandos con él. Miras mucho atrás, nena. Pensé que me iba a intentar hacer un 360, pero parece que no. Llevar a Chungo.
Ok. Rescatan al Jake bastante bien. Balance landing, lo dudo. Perfecto, la tenemos. Segundo cuelga ya. Nada mal. Traigo accesorios que si están dormidos como que los ralentiza en acciones. Cualquier tipo de acción que hagan los ralentiza. Y ok, están por allá. Tenemos a uno a la izquierda que yo creo que está purificando un tótem. No sé qué está haciendo. Ok, perfecto. No, no me digas que es el Jakey. Qué pena. Bueno. A lo mejor encontramos a alguien. Mientras perseguimos al Jakey. Alguien que vaya a rescatar porque es que lo acabamos de colgar. Pero no hay nadie, así que pues, ¿qué te puedo decir, Jakey campeón? Dios, en serio, pero qué falso, si estaba a un metro del pale. En fin. Bien, perfecto. Aquí podemos agarrar a alguien más. Chinita veo. Que iba por el lado izquierdo. Así que vamos a por ese. En serio. Bien. Le hacemos la predic. Uy, cómo has caído, nena. Pa'l suelo. Bien. Tercer cuelgue ya. Les estamos metiendo presión, si se fijan. Es lo que les digo yo, que no hay necesidad de tunelear. Lo que tienes que hacer es meterles presión, ir a por uno, luego a por otro. ¿Por qué? Porque en lo que ellos están curando, están perdiendo tiempo, lo he visto por acá. El otro tiene que venir a rescatar. No les das tiempo de que reparen. Hacemos el amago ahí para que dejen de seguir reparándonos. Porque es que creo que estaba el Jake ahí y me gustaría que rescate a la chinita. Así que mejor vamos a ir a revisar los generadores ahora que los tenemos ocupaditos. ¿Por qué? Porque tienen que rescatar. ¿En serio? Se ha liberado. Ok, aquí está el que nos hace falta. Lleva Spring. Yo creo que sí. No lo estoy seguro. Yo creo que... O no estoy muy seguro, la verdad. Toda la espalda. Y ahora los tenemos a los cuatro heridos, si se fijan. Esto les va a quitar mucho tiempo. Van a olvidarse un momento por de los generadores. Bueno, ya se me han curado. Perfecto. Eres mía, nena. Bien. Aguanté lo más que pude ahí el chungo. Parece que no lo lleva. Me la juego. Bien. Por suerte no había nadie en el pale. Ok, está reparando por allá. Hacemos el amago. Vamos a dar aquí una sobrecarga. Cargamos el poder y ahora sí. Aquí están, perfecto. Ya le toca a la Katie. Tira el pale. Toma la nena en toda la espalda. Y se come la trampita. Pues GG. ¿Qué les puedo decir? Oh, ¿qué se me hizo? Ha regresado al pale. Yo creo que lleva baila conmigo. Porque no ha dejado marcas cuando ha saltado el pale. Y gracias a eso se me ha perdido. Pero bueno, no pasa nada. Ok, está arriba. ¿En serio, Katie? Pues eres mía, nena. Y encima se come una vez más la trampita. Debió haber aprovechado e irse. Porque se fijaron, si se fijaron, perdón, la perdí por un momento. Gracias a que creo que lleva baila conmigo. Pero comete el error de quedarse curando cerca de donde estamos nosotros. Ok, baiteamos ahí con el poder este. Y como llevo vocación de enfermera, porque es que es lo mejorcito que tengo con Freddy, ya que lo tengo nivel 50, prestigio 1, así que ya no quiero seguir leveleándolo. Por eso, como podrán ver, tengo dos perks al tier 1. Ok, aquí está la chinita, que ya rato lo estaba escuchando. Bien, no llega porque es un salto lento, tiene que agarrarlo más de frente. Rescatan a la Katie. Genial, los hemos retenido en cuanto a reparaciones, si se fijaron, porque habíamos empezado muy mal. Les estamos metiendo mucha presión, así que pues los tenemos en nuestro juego. Hay que seguir así. No los veo reparando, no los veo con barbacoa. Que al tier 1 ya es más que suficiente, porque los 40 metros de radio siempre te los da. Lo único que los puntos que te da al final de la partida ya no son los mismos que al tier 3, obviamente. Bien, están aquí, los vemos con barbacoa, en serio. Vamos por el Jakey, que ya le toca. Pero bueno, van para allá. Vamos a dar aquí. Veo marcas.
Creo que la Meg está por aquí. Ok. Aquí está la Meg, vamos a por ella. No los he perseguido porque si se fijaron, corrieron para donde estaba el ganchito. Y ya saben que como yo siempre trato de hacer muchos cuelgues, pues preferí mejor irme para otro lado para que la rescatasen. Porque si no podía morir la chinita, que era su segundo cuelgue. Tenemos a la Meg, así que pues GG. Bastante bien, segundo cuelgue para ella, si no me equivoco. Y todos en el mismo ganchito los estamos colgando. Bien. Los baiteamos. Estaban por ahí. Han fallado porque se han puesto nerviosos. O a lo mejor fue la sobrecarga, es que no recuerdo la verdad, porque la partida ha estado movidita. Ahora sí, hacemos el TP porque no he visto a nadie. Ok, estaban reparando por aquí. Otra sobrecarga que dejamos por ahí. Oh, ya tenía trampita por ahí. Oh, Meg, no llevas Borrow Time. Vamos a dejarla tirada en el suelo. Me la he encontrado, tampoco soy tonto de que se me vaya con libertad a reparar. No la vamos a colgar porque obviamente la acabamos de colgar. Aquí está la chinita. Pues GG, chinita. ¿Llevas chungo? Dios, todo por aguantar el chungo. Me la ha aliado ahí. Toma la nena. No se ha fijado. Bueno, llevamos monetización y abuso. Ya saben que soy fan de esta perk también. Hay tres perks que me gustan muchísimo a mí. Monetización y abuso, que le ayuda mucho a los killers. Oh, muerta la chinita ya. Pues GG, pa' lobby. La otra perk, colorín colorado y sobrecarga. Esas tres perks a mí me encantan, la verdad. ¿Sigue reparando o qué? Uf, Dios mío, ¿cómo va esto? Bien, dejamos sobrecarga, que ya da igual tenerla al 1, al 2 o al 3. Me refiero a la skill check, porque siempre es tremendamente la carry. ¿Lo vas a fallar, nena? ¡Ja! Brutal, pero ¿qué ha pasado ahí? Yo creo que se ha detenido para darle la sobrecarga, pero lo ha fallado. Oh, se me fue para el otro lado. Pues cómo nos hemos recuperado en la partida, si se fijan. Gracias a que les estamos metiendo mucha presión, estamos colgando. Oh, en serio. Katie. Pues GG. Yo creo que esta muere ya también. Nos quedaría la Meg y el Jakey. Que si se fijan fue el primero que colgamos. El primero que volvimos a encontrar y que luego lo golpeamos. Le dimos chance. Habrá hecho bastantes puntitos ya. Y es el último que va a quedar junto con la Meg. Esta muere, efectivamente. Oh, los dos están por ahí. Pues GG, ¿qué les puedo decir? Los vemos gracias a Barbacoa. Están curándose. Porque como llevo años que ralentiza las acciones, pues les cuesta. La Messi nos va con el sprint. Dejamos tirado en el suelo al Jakey. Y ahora vamos a por ella. Y esta partida ya sería pues GG. En serio, Meg, ¿pero qué has hecho ahí, nena? La has liado muchísimo. Bueno, también decir que no nos han tocado los mejores supervivientes. Pero bueno, es lo que hay. Me pongo a grabar. Ya saben que no estoy en los mejores rangos. Me cuesta bastante bajar de rango porque pues casi no jugamos de killer, solo cuando están saliendo rituales. Aunque últimamente le estoy trayendo bastantes partidas, como podrán ver, como killer. De hecho, en el video anterior les traje dos seguiditas. Esta sería la tercera seguida ya. Y bueno, poco a poco vamos bajando de rangos. Por eso es que estoy jugando más seguido, para acercarme por lo muy menos a los rangos en que estoy como superviviente, que estamos en rangos morados. Como killer seguimos en rangos verdes. El Jakey muere de dos cuelgues, lastimosamente, pero bueno, es que no dio la partida para poder colgarlo tres veces. Así que pues es lo que hay. Aún así yo creo que nos hemos hinchado a puntitos. Seguimos poniendo trampitas que nos van dando más puntos de malicia, como podrán ver. Solo son 25, pero bueno, suman puntitos más aquí de brutalidad. O no le puedo dar porque eso todavía sigue bajando. Y bien, ahí está, pedazo de partida con Freddy Krueger. Empezamos un poco mal, nos recuperamos muy bien. Y ahora vamos a ver, ahí está el ritual. Cuatro veces conseguir el rito de la pesadilla, cazador de sueños. 30.000 puntitos nos llevamos, más la ofrenda que he puesto y barbacoa, 29.000. Así que pues brutal la partida, si se fijan. 30.000 puntos prácticamente, 5 estrellas, porque pues no ha estado nada mal. Seguimos en rangos verdes, como podrán ver, pero bueno, vamos bajando poco a poco. Casi 50.000 puntitos nos llevamos gracias a la barbacoa, que viene bastante bien, ayuda mucho. Algunos me dicen que como farmeo yo, cómo conseguir... Dios, hemos doble pipeado. Bueno, era de esperarse. Todos los emblemas en iridiscente. De hecho, pues creo que las últimas partidas hemos doble pipeado. No, es que ya no me acuerdo. La partida que jugamos con la plaga y con el hillbilly. Pero bueno,
Ahí está la partida con Freddy Krueger. Poco a poco vamos a seguir bajando de rangos. Trataré de seguir jugando más como Killer para seguir bajando y poder seguir encontrando, o mejor dicho, poder encontrar en mejores supervivientes. Pero bueno, es que es lo que hay. Si me pongo solo a jugar hasta bajar de rango, qué sé yo, rangos morados, pues no le voy a traer partida jugando como Killer. Así que pues también tengo que ir grabando, no solo subir partidas como superviviente, porque me gustaría jugar más como Killer para ir mejorando en esa categoría también, no solo como superviviente. En fin, es lo que hay. Y bien, quiero mandar unos saluditos que me han pedido en los comentarios. Y esos saludos son para No a lo Navas, también para Shadow SXG y para Chelo Gamer. Así que ahí están los saludos del día de hoy. Si hay más saludos, los haré en un siguiente video. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Partidas con el viejo Bill, jugando con Random Pairs, y ahora un ritual que teníamos con Freddy. Espero que les haya gustado. Si así, pues no olviden apoyar el video con un like, suscribirse al canal si aún no están. Así que muchas gracias por el video. Cuídense mucho. Adiós.